De la caverna, hace millones de años, el hombre prehistórico inventó la escritura. Pasamos a la Edad Media, por favor. Vamos a abrir el círculo para que todos podamos verlo. Nos vamos hacia atrás, abrimos el círculo. Venga, venga, que no se diga que los bibliotecarios y lectores no estamos ágiles. Y de nuevo, la palabra mágica. A la una, a la dos y a las tres. ¡Nubeteca! El papel reemplazó progresivamente al pergamino. Con la unión de varios pergaminos en un costado, apareció el libro, como actualmente lo conocemos. En el silencio de los monasterios, los monjes se dedicaron a su copia y conservación. De los monjes, llegamos a una época donde todo se agitó de tal manera que la locura creó uno de los mejores y de los mayores inventos. Con todos ustedes, el loco maravilloso. Ah, perdón, la contraseña. Una, dos y tres. ¡Nubeteca! Los hechos más importantes en la historia de la evolución del libro fue la invención de la imprenta. Un alemán llamado Johannes Gutenberg creó esta máquina con la que los libros se empezaron a imprimir en grandes cantidades. La imprenta fue una revolución en la difusión de información y conocimientos. Los hábitos, las pelucas y llegamos al siglo XX. De nuevo la contraseña. Una, dos, tres. ¡Nubeteca! Hace 40 años se empezó a desarrollar el libro electrónico y 10 años más tarde nací yo. En 2001 experimenté mi máxima expansión, incorporado a muchas tiendas virtuales y a catálogos de muchas librerías. Mis múltiples virtudes me hacen un utensilio cada vez más utilizado en la vida cotidiana.
Dentro de mis cualidades destaca mi gran capacidad de almacenamiento, pudiendo guardar más de 1000 libros en mi memoria. Múltiples opciones, como los cambios de tipo de letra o su tamaño en pantalla, incluso el color. También soy capaz de reproducir vídeos, incluso canciones, y que os voy a contar de mi peso. Soy ideal para el transporte y puedo acompañaros en vuestros viajes o al colegio. Y ahora sí, abrimos las puertas de la nubeteca. A mi izquierda y a mi derecha, puertas laterales. No vayáis todos por la misma puerta. Entráis en el universo nubeteca.